La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nació el Redentor, nació, en humilde cuna nació, para dar al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz. Nació el Redentor, nació, en humilde cuna nació, para dar al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz. Adoramos todos con ardiente amor al Verbo encarnado, al Dios Salvador. Adoramos todos con ardiente amor al Verbo encantado, al Dios Salvador. Nació el Redentor, nació, en humilde cuna nació, para dar al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones en esta Eucaristía, las intenciones de todos ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad. Celebramos esta Eucaristía también en acción de gracias por los 76 años de vida de Leonor de Patiño, en acción de gracias por el cumpleaños de Jesús Enrique Ropero León. Pedimos a Dios por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, de todos los sacerdotes y de todas las personas que padecen alguna enfermedad, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. Encomendamos a Karina Becerra Aleta y todos los enfermos para que Dios les conceda esa salud. También pedimos por la familia Celis Gómez y Fernández Celis, por todos los emigrantes, para que Dios les acompañe y les bendiga. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, el padre Stephen Carnet, Rogelio Méndez Arciniegas, Luisa García de Carmona, por todas las benditas almas del purgatorio, y de manera especial encomendamos en esta celebración al padre Roberto Arellano, quien partió a la eternidad este 6 de enero en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Agradecemos a Dios por su gran ministerio sacerdotal, por los frutos de su ministerio que a lo largo de toda su vida, su ministerio hemos visto, y seguramente que ahora, al sembrar esta semilla de su ministerio, va a florecer aún más en nuestra iglesia. Que Dios les conceda al padre Roberto Arellano el descanso, la paz en el cielo, también por sus familiares, amigos, conocidos, para que Dios les conceda la fortaleza y el consuelo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo descubra plenamente el misterio de Cristo su Redentor, para que en virtud de este misterio pueda llegar a gozar de aquella luz que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pedimos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que Dios que nos dio. Quien cumple su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te daré en herencia las naciones. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones.
escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones, yo te daré en herencia las naciones. Jesús es el Señor. Jesús el Señor. Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, pues ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, luego de la celebración de la Epifanía del Señor, en la manifestación de Dios toda la humanidad, la manifestación de Dios a quienes venían a encontrarse con Él, en este caso los tres reyes magos que vemos en el pesebre y que representan la manifestación de Dios a toda la humanidad, no solamente a su pueblo, no solamente a los suyos, sino a los que venían de diversas naciones, a los que venían de otro lugar, a quienes no le reconocían. Es la manifestación de Dios para todos. Y reconocemos en Él, como lo hemos hecho desde la celebración de la Navidad, al Mesías, al Salvador. Y vivimos nosotros también esa manifestación del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. El Señor también se nos manifiesta a nosotros y nos llama, como hemos escuchado en el Evangelio, en esta Eucaristía, a la conversión. Conviértanse, que ya está cerca el reino de los cielos. Es el primer mensaje en la predicación de Jesús. Jesús, el Mesías, el Salvador, a quien celebramos en su nacimiento y nos da fortaleza en medio de las adversidades, nos llama a prepararnos a ese encuentro con el Padre Celestial, a construir el reino de Dios donde nos encontramos hoy. Para ello hemos celebrado el tiempo de la Navidad, para reconocerle como Jesús, como nuestro Señor. Y luego de la Epifanía y preparándonos para el próximo domingo también, el bautismo del Señor, este Evangelio nos invita a preparar nuestra conversión.
a reconocer también esa luz, como los magos que venían de Oriente y venían al encuentro del Salvador, como quienes, como aquellos pastores que también le reconocieron en el momento de su nacimiento. Y hoy, como escuchamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, en aquellas tierras paganas, dice el Evangelio, recordando al profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y tal vez nosotros podemos entender que esa luz ha llegado también a nuestros corazones. Tal vez hemos estado en tinieblas o estamos en tinieblas. Y estamos en tinieblas por las circunstancias del pecado, de la maldad, de nuestra indiferencia religiosa, por nuestra poca fe, por nuestra poca fortaleza en medio de la adversidad, o por una tristeza, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido. Y nos sentimos en tinieblas y nos sentimos en la oscuridad. Pero debemos en toda circunstancia reconocer la presencia de Dios. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Es el Señor Jesús que viene a salvarnos a todos nosotros. Es el Señor Jesús que nos hace la invitación central, la invitación más importante de este tiempo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Y todos debemos prepararnos para ese reino de los cielos. No sabemos ni el día ni la hora en que nos corresponda a cada uno encontrarnos con el Señor. Y nos preguntamos, ¿estamos preparados ya para ese encuentro con Dios en su reino? ¿O estamos viviendo, construyendo el reino de Dios en medio de nosotros? Que también es importante que desde ahora construyamos ese reino en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro hogar. Y hay una clave que en la primera lectura que hemos escuchado del apóstol San Juan debemos entender para construir ese reino de los cielos en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, donde nos encontremos. Y específicamente el apóstol San Juan nos invita a aprender a distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Tener un discernimiento para poder entender cuál es ese espíritu de Dios. El bautismo, en el bautismo hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, pero en nuestro caminar tal vez nos dejamos seducir más por el espíritu del error, el espíritu del mundo, que nos aparta plenamente del Señor. Y cada día nosotros debemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que solamente nos dejemos guiar por Él, desde nuestro bautismo, desde nuestra tarea de discípulos y misioneros para construir el reino de Dios, para aceptar el mensaje de salvación del Señor. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. ¿Y cómo reconocer ese espíritu de la verdad? ¿Cómo reconocer ese espíritu de Dios que nos guía, que nos ayuda a reconocer también el espíritu del error, la maldad, el pecado, para rechazarlo, para alejarlo de nosotros? El apóstol San Juan nos dice: la presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto: todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Reconocer a Jesucristo, reconocer a Jesucristo. Tal vez nosotros que participamos en esta Eucaristía, que seguimos esta Eucaristía a través de la radio, a través de las diversas redes sociales de Radio Natividad, podemos decir, sí, yo reconozco a Jesucristo como el Salvador, pero luego en nuestra práctica, luego en nuestra vida, luego en el testimonio de nuestra fe, debemos allí realmente evaluarnos cuánto reconocemos a ese Jesús. Y hay muchas personas, tal vez también en la actualidad, y lo sabemos, que no reconocen a Jesús como el Salvador, quienes se alejan de Él, quienes promueven las prácticas de la cultura de la muerte, del aborto, de la eutanasia, del mal, del secuestro, de tantas prácticas que desdicen del testimonio cristiano. Y tal vez esas personas en algún momento también se sentaron en las bancas de alguna iglesia. Tal vez esas personas recibieron el sacramento del bautismo,
Por eso, nosotros siendo de Dios, porque somos de Dios, debemos aprender a distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Porque podemos, alejándonos de Dios, permitir que ese espíritu del error nos conduzca. Y si ese espíritu del error nos lleva por un mal camino, nos aleja de Dios. Aceptemos el llamado de Dios que nos hace hoy a nosotros en el Evangelio. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Para eso, que el Espíritu de Dios nos ayude cada día a discernir para aceptar el Espíritu de la verdad en nuestro corazón. ¿Cuál es ese Espíritu de la verdad? Aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, que viene a salvarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos hermanos al Padre Celestial, que lo ha enviado para nuestra salvación. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros, roguemos al Señor. Pidamos por nuestros obispos que durante estos días, desde el 7 y hasta el 9 de enero se reúnen de manera virtual, reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana, para que Dios les ilumine, les bendiga, por el aumento también de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestros hermanos sacerdotes enfermos, para que Dios les conceda la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda la humanidad, para que lleguen al conocimiento de Cristo y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu, roguemos al Señor. Por los que en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad, de la pobreza, de la enfermedad y del desamparo, para que Dios les consuele, roguemos al Señor. Por todos nosotros, por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía, para que quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo y con su manifestación, sintamos la urgencia de anunciar su Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, encomendamos a nuestro hermano sacerdote, el padre Roberto Arellano, que Dios le conceda la paz y la alegría del cielo, roguemos al Señor. Escucha, Padre del cielo, la oración de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por toda la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Y en la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta Eucaristía, en la que se realiza un glorioso intercambio, a fin de que al ofrecerte tus propios dones, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo la luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles canta. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, con el obispo auxiliar Juan Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Roberto Arellano, sacerdote, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos,
danos la paz, danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, yo quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad y para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su supor y te ven en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo está oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, yo quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad y para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hasta el final. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos,
fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos a la Virgen María el alma de nuestro hermano sacerdote, el padre Roberto Arellano, para que Dios le conceda la paz y la alegría del cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, el alma de nuestro hermano sacerdote Roberto Arellano descanse en paz. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ve. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.